se acordará de mí, ¿verdad? ¿Y si ya está casada? ¿Y si ya descansa bajo tierra? No, no puede ser. Mejor no pensar en eso. Hace mucho tiempo este lugar tuvo que ser impresionante. Vine primero a ayudarte. Parecía más urgente. Y ahora mi matrimonio espera que asestes el golpe de gracia. ¿No va a resultarte raro abandonar este lugar? Has vivido aquí media vida. Sí, pero ¿qué me retiene aquí? Un matrimonio sin amor y los túmulos de dos bebés que nunca vieron la luz del día. ¿Siempre has extrañado Francia? Sí. Mejor dicho, extraño a la mujer que era cuando vivía allí. Algo más libre y esperanzada. ¿Y nuestro plan, el secuestro de lamas? ¿Es una festividad cristiana? Sí, es una noche maravillosa para bendecir la cosecha. Hay frutas, se encienden hogueras y se bebe y se baila. Gente con la mente nublada y los ojos vidriosos. Nos viene bien. ¿Y el barco que te llevará a Francia? Sé de uno que es perfecto. Su capitán es muy fogoso. Ven, te llevaré con él. Lo vi con mis propios ojos. No estaban muy... ¿Quién es el capitán? Un muchacho de apenas 17 años con toda la bravuconería propia de su edad. ¿Sajón? Nórdico. Edred os llama asaltadores. Dice que habéis venido a robar Inglaterra. Algunos han venido a eso. Yo solo busco establecerme de mi Noruega natal. ¡Oh, Noruega! Debe de ser precioso. Una tierra dura y temible. El gélido norte es muy... Tan frío que la luz pende del cielo y crea un camino para que las valquirias lleven a los guerreros caídos al festín eterno. Un festín eterno es un final feliz. Aquí estamos. Es un burdel. El capitán se llama Rolf. Rolo en mi lengua. Cuéntale nuestro nuevo plan y acepta pagar la recompensa que te solicite. Quizá tengas que convencerlo al principio. Nuestra relación no terminó muy bien. Créeme que lo haré, a la fuerza o con palabras. Tú espera a mi señal en la festividad de lamas.
¡Rolo! Piedad, no soy más que un pobre cristiano. No me queda nada. En la puerta hay alguien, Rolo. Oh, ¿es la germana que pedí? Me envía a Street. Ah, ¿sí? Eres un regalito de despedida, ¿eh? No, vengo a recogerte. ¿Es urgente? ¡Eh! ¡Que salga ese al que llaman Rolo! Los hombres del rey quieren hablar con él. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Un segundo! Buenos días. Adelante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¿Quién es este mierda? ¡Abrid la puerta! ¡Sal! ¡Ya! Sígueme. Encontramos tu campamento, Danesa. Tenemos a tus amigos. ¡Entrégate o voy! Street no mentía. Eres muy fogoso. ¿Y de qué conoces tú a Street? Somos amigas. Soy Eivor, del clan del Cuervo. Por tu nombre, intuyo que eres nórdica. Discúlpame, entonces. Esos sajones conocían mi campamento. No tenía que haber dejado solos a mis soldados. Ve con tus hombres si debes, pero dime dónde encontrarte. Tenemos mucho de qué hablar. Al noreste, junto a la desembocadura del río. Sígueme o ven a verme luego. Hasta de tu nombre. Solo he venido a beber cerveza, que es la mejor de Colchester. Bebe. Soy más dulce que el hidromiel. En mis hombres atados.
Es peor de lo que temía. He perdido a muchos hombres. Y el resto andan a uñas entre ellos. ¿Creen que hay un traidor en tus filas? Lorg y Gergil llevan mucho tiempo conmigo. No quiero dudar de ellos, pero se han llevado a mis hombres y mi barco ha desaparecido. Si el traidor vive, corréis peligro. Déjame hablar con ellos. Los inocentes no tienen que ocultar. De acuerdo. Pero no dejes que Loki te susurre mentiras al oído. Rollo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo. Y estos dos desaparecieron. No nos han traicionado, Ake. Gergil es mi hermana de escudo y Lorg siempre fue leal a mi padre. Parece que los sajones no acabaron con todo el clan de Rollo. Este parece un buen sitio para esconderse, hasta que los sajones se fueran. Hablaré con los dos e intentaré encontrar alguna prueba en el campamento. El campamento está bien abastecido de conejos y otra carne. Gerhild, ¿verdad? Sí, hermana de escudo de Rollo, al que sirvo con orgullo y lealtad. No pensarás que lo he traicionado. No estabas aquí cuando atacaron los sajones. Estaba cazando. Hay buenas presas en las cercanías del campamento y necesitamos carne. ¿Qué cazabas? Conejos, el guiso favorito de Rollo. ¿Qué os une a Rollo? Soy su hermana de escudo. Siempre que Inglaterra y esa bruja franca no lo desvíen del buen camino. Nuestra gente merece algo mejor. Noto cierta envidia, pero no sé si de Estrid o de Rollo. Tú qué sabrás, pico de cuervo. Yo solo miro por el bien de los daneses. No soy una traidora. Mientes. Tenéis provisiones de carne de sobra. Eres más inteligente de lo que pareces. Fui a ver a un chico de una aldea cercana. Rollo no es el único que corteja a la gente de aquí. Eso es todo. Lorg, ¿verdad? ¿Qué me cuentas? ¿Quieres que te cuente algo? Pues tráeme una jarra de cerveza y hablaremos de igual a igual. Si no, piérdete. ¿Dónde estabas cuando llegaron los sajones? Cazando conejos. Estoy harto de comer zanahorias sin nabos. Luego oí gritar a Gergil y se desató un infierno. ¿Viste algo concreto? A Gergil hablando con un sajón. No oía lo que decían, pero no era nada bueno. De eso estoy seguro. ¿Por qué debo creerte? Podrías estar mintiendo para salvar el pellejo. Pregúntale a ella. Dice que es leal a Rollo. Pero la conozco desde que nació y tiene una ambición y un rencor desmedidos. ¿Desde cuándo prestas tu espada a Rollo? Hice un juramento a su padre. Si tengo que limpiarle el culo a Rollo hasta que me muera, lo haré. Si Rollo muriese, no te deberías a ese juramento. ¿No estás cansado de combatir? Llegará el día en que visite a Odín, pero no con manchas de deshonra en las manos. Mientes, tenéis suficientes provisiones de carne para alimentar al campamento varios días. Te he dicho que fui a cazar. Repite eso y le diré a Rollo que te corte la cabeza por traidor. Estaba durmiendo en el bosque. Oí a los sajones entre los árboles y me escondí. No soy tan insensato para enfrentarme a ellos yo solo. No necesito más por ahora. Rollo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo. Y estos dos desaparecieron. No nos han traicionado, Ake. Gergil es mi hermana de escudo y Lorg siempre fue leal a mi padre. Parece que los sajones no acabaron con todo el clan de Rollo. Quizá haya alguna prueba para verificar sus historias. ¿Ya has tomado una decisión? T-
Tanto Gerhild como Lork dicen que estaban cazando conejos. Gerhild no suele cazar. Ha tenido muy mala puntería desde pequeña. Tu hermana de escudo está celosa. Cree que abandonas a tu pueblo al dormir con el enemigo. Siempre tuvo ambición. Pero aceptó mi liderazgo. Lo juró por su escudo. Lork dijo que estaba de caza, pero tenéis conejos frescos de sobra. ¿Por qué iba a mentir si no es para ocultar algo? Se cansó de su juramento de sangre. Tu muerte lo habría liberado. Ahora es anciano y endeble. Pero sirvió bien a mi padre. Lo habría liberado sin derramar sangre. Este hombre sabía que los sajones venían y se escondió. O era su compinche o un cobarde. Es triste ver caer tan bajo al que fuera un gran guerrero. ¿Has llegado a alguna conclusión? Sí. Cuéntame. Digas lo que digas, me dolerá, pero debo saber la verdad. Lork te ha traicionado. ¡Mentira! ¡Maldito seas, muchacho! ¡Por dejarte embaucar por una extraña! Una muerte indigna en suelo sajón. Ambos tenían razones para traicionar a su jarl, pero solo uno tenía el corazón gélido. Espero que eligieras bien, pues le has negado un lugar en mi salón. El Valhalla no regala festines a los desleales. Sirvió a mi padre, pero a mí siempre me consideró un imberbe. Aquí ya no se puede hacer más, pero quizá tus guerreros sigan vivos. Y cuando sean libres, necesitaré tu ayuda. Hay un campamento sajón con un muelle en el puerto de Walton. Puede que estén allí. Te dije que era fiel. ¿Cómo osas dudar de mí? Perdóname, Gerhild. Incluso ahora hay gente que lo hará. Deberías desaparecer una temporada. He oído hablar de un lugar más seguro que este, al sur de Colchester. ¿Vamos a echar un vistazo? Lamento el sufrimiento de tu pueblo, Rollo. Gracias, Eivor. Tengo mucho que cavilar por el camino. En ese caso, te dejaré pensar. Adelante, Sinin. Esta zona es restringida. ¡Un momento! ¡Yo daré la alarma! ¿Los han enjaulado? Como a gallinas. Contigo.
os engañará. ¡Mierda! ¡Se está quemando! Los hombres de Rolo son libres. Ahora debemos hablar del secuestro. ¡Al muelle! Tu brazo de hachero es fuerte. No dudes de mí, Ceba Cuervos. Estos sajones lo hicieron. Has demostrado una gran lealtad hacia tu pueblo. Sigue así y todos conocerán tu nombre y tus hazañas. Buen consejo. Así lo deseo con fervor. Si buscas renombre, ayúdame. Tengo una tarea que hará que tu nombre resuene en todos los salones de hidromiel. Sí, cuéntame. Necesito a alguien con un corcel de mar veloz y en buen estado para llevar a Lady Estrid a Francia. Otro falso secuestro. Estrid es tenaz como nadie. Muy bien. Los dos triunfaremos donde uno falló. Debes ser fuerte a pesar de la pasión que sientes por Estrid. Pasamos un tiempo juntos, pero terminó. No os fallaré, ni a ti ni a ella. Nos reuniremos con tus hombres en Colchester, la noche de la festividad de Lammas.
¿Recordará a Alfida un amor tan pasado? ¿Lo recordaría yo? Sobrevuela estas tierras, amiga mía. La última casa de Maldon. Aquí debería estar Alfida. Un cubo de agua derramado. Alguien tenía prisa. ¡Déjame en paz! ¡Ya tenéis a mi hermana! ¿No os basta con eso? Tranquilo, muchacho. No estoy con esos hombres. Solo quiero hablar con tu hermana. ¿Una danesa en Essex? Hoy es uno de esos días en los que pasan cosas extrañas. ¿Tu nombre? Soy Elurik, el hombre de esta casa. ¿Quién eres y a qué has venido? Busco a tu hermana, a instancias de otra persona. ¿A instancias? No tenemos dinero y a mi hermana ya se le ha pasado la edad de casarse. ¿Sabes dónde tienen a Alfida? Otro arresto por antojo del rey. En el campo de prisioneros de Brentwood, al oeste. La llevaré a la casa del lago. Puedes reunirte allí con nosotros. Si prometes encontrarla, lo haré. Atascada. Tengo que ir por el otro lado.
me las pago.